Dice que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, atención, se inclina por declarar la inconstitucionalidad de la amnistía en su informe al Senado. Conflicto institucional, por un lado. Informe de los letrados del Senado, que es demoledor, o sea, le deja como cangancho en Almagro al letrado mayor del Congreso. Y ahora ya el Poder Judicial con otro informe. Es como decía el señor Muro, o sea, cada día son más las piedras en el camino para el señor Sánchez, y a lo mejor es que no termina de ver la amnistía como presidente del gobierno. Sí, bueno, esto es una cosa que tiempo al tiempo, ¿no? A mí me parece que la estrategia que se está haciendo es una estrategia correcta, porque de lo que se trata es de cargar, de cargarse de razones ante lo que va a haber que hacer posteriormente, fundamentalmente no ante el Tribunal Constitucional, porque lo que se va a hacer ante el Tribunal Constitucional en principio está perdido, en principio, salvo que efectivamente también ahí surjan las discrepancias, que parece que las hay, porque la relación entre el presidente Conde Pumpido y entre el exministro Juan Carlos Campo parece que está muy, muy deteriorada, y que ahí puede haber sus más y sus menos cuando se llegue al debate sobre la amnistía. Recuerde usted que el señor Juan Carlos Campo se posicionó muy duramente en contra de la amnistía en el pasado. Claro, la inmensa mayoría o casi la totalidad de los ministros socialistas han evolucionado y han dicho que ahora están a favor de la amnistía cuando antes estaban en contra, ¿no? Pero me parece que la estrategia, volviendo a lo anterior, es positiva. ¿Por qué? Pues porque como esto va a haber que llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ahí, mientras más argumentos en el sentido negativo lleves, mucho mejor. Es decir, tú puedes aportar ahí el informe de los antiguos letrados del Congreso, el informe de los letrados del Senado, el informe del Consejo del Poder Judicial y otros informes que van a ir apareciendo, porque me parece que aquí se está haciendo una estrategia bastante sopesada y buena para cargarse de razón. Y eso será, no digo que el conflicto institucional que se va a crear en estos momentos juegue en favor del Senado, en contra del Congreso de los Diputados, no tiene por qué, pero en cualquier caso hay otra cosa que también se está haciendo y que es buena, que es que se está dilatando el procedimiento, porque a lo mejor en un momento determinado se considera que en la medida en que hay que resolver un conflicto institucional, pues hay que abrir un paréntesis y a lo mejor tenemos un mes más o dos meses más. No, y aparte puede pasar cosas muy graves para Sánchez, como es unas elecciones europeas que sea un desastre y que esto haga que se convoquen elecciones. Entonces, todos esos comisarios del Partido Socialista, como usted decía, algunos empezarán a dudar. Oiga, prefiero salir con dignidad antes de seguir siendo el lacayo de alguien que a lo mejor ya no está, ¿no? Bueno, puede ocurrir de todo, pero en fin, yo no tendría muchas expectativas sobre el tema de las elecciones europeas. Hay encuestas ya que están saliendo que le dan una subida muy, 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 muy potente al Partido Popular, pero el Partido Socialista prácticamente se mantiene igual. Entonces, es que fíjese usted que al final Sánchez tiene ahí un bloque de votantes, que no es que sea un bloque importante, porque se ha visto que las elecciones las ha perdido y se dio un batacazo en las municipales, pero al final tiene ahí una gente que salga lo que salga, como que no se le va. Entonces, no tengo yo muchas esperanzas en que el resultado sea tan malo como que le obligue a él a irse o a convocar elecciones, la verdad. Pero bueno, todo puede ocurrir, don Jesús. Todo puede ocurrir.